Hello, guys. Hello, hello. Are you there? Hello, miss. Good evening. Good Hello. evening, teacher. Good evening. How are you? How's your Thursday? Good. Good. And Awesome. you? Amazing. Thank you for asking. Ya feliz que mañana es viernes y después fin de semana, right? All right. So now, guys, let me share here with you so we can start. So today we have session number four. And here we go. Okay, que no se nos olvide, camarita encendida, please. Y nos quedamos en mute, all right. Luego, guys, tenemos clase agenda. Vamos a tener un pequeño review y también vocabulary practice, all right. And then examples and also the manual practice. And now, before this one. Let me go here to the attendance so we can start. Okay, so we start with Ada Concepción Romero. Ada, are you there? No, Ada. All right. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Teacher, voy en camino, pero presente. Okay, como good. le dije, reunión, solamente voy a ser como oyente igual toda la clase. Ah, ok. Usted fue quien escribió a WhatsApp. Yes. Ah, ok. Don't Por eso worry. voy a ir, porque voy en el autobús a un camino a la casa. Y Ok. después no. Ok. Ok, good. Gracias. Ok. Delia Pastora González. Present, teacher. Denis Alexis Nolasco. Gloria, ah, no, Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Abigail Pérez. Carlos Armando Carpio. No, present, Carlos Armando Carpio. Okay. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. No, María. Present. Okay. Okay, thank you. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. No, Rigoberto. Judith Ivet León. Present, miss. All right, thank you. Okay, so now, guys, here we go. Let me share ¿Sí? with you. Yes? No, no me mencionó. Really? Let me check. Uy, no me aparece su nombre aquí. What happened? Uh-huh. What happened with your name? Déjame revisar. No sé por qué no me aparece, ha desaparecido su nombre. Oh my. Wow. Ajá. I don't know what happened. Quizás algún error aquí. Ok. Déjeme, lo voy a reportar porque esto está extraño. Ok. Leslie Elizabeth Cornejo, ¿verdad? Ok. Y lo voy a anotar porque vamos a revisar. Okay. Voy a consultar porque no sé por qué no sale. All right. Okay. Okay, thank you. Menos mal que me dijo, si no.
Ah, no, pero aquí está, qué raro. Ok, vamos a revisar. Don't worry. Okay. Okay. Thank you. All right, guys. So now here we go. And we have here the, let me go back. All right. So we have a review about the passive voice. So now, in this case, para hacer una retroalimentación, right? Basically, ¿cuáles eran las activas? Cuando digo active voice. Ajá. ¿Cuáles son esas oraciones, guys? Según lo que vimos ayer. Las que están compuestas por subject, verb, and complement. Exactly. So, when we have active, piense usted todas las que ya vimos, right? Los esquemas que ya habíamos estudiado desde que iniciamos en el módulo 1, donde tenemos subject, tenemos el verb, y luego tenemos complement. Que en este caso, para efecto del passive, le llamamos en vez de complement, ¿cómo le llamamos? ¿Se acuerdan? Ajá, ¿cómo le llamamos? Object. Object, okay. Right? Okay, good. So, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar el orden, right? Vamos a iniciar esa oración en el passive con el, ¿qué cosa? Con el. Con el verbo. Con el verbo. Are you sure? With the object. Okay. Con then, el object. Ajá. Then verb be. Ajá, el verb be. Y luego and tenemos el past participle, the verb. Exactly. El past participle of the verb. ¿Alguno de ustedes ya revisó la lista que les mandé de los irregulars? Yes, teacher. Yes, awesome, teacher. Good. So, básicamente los regulares, ¿cómo los transformo? ¿Qué tengo que agregarle si es un regular? Ed. Si ese verbo es regular, yo le agrego nada más. Ed. El ed. Pero si es irregular, ¿qué sucede? ¿Tengo qué? Memorize, right? No hay otra manera. Simplemente memorizar. Tell me. Yo acá tengo los verbs irregulars y los que se escriben igual, en cualquier forma se pronuncian igual. Los que se escriben igual depende. En el caso, por ejemplo, de leer. De leer. Sí cambia. Oh, perdón, que ver, let. De let. Let, lend. Ajá. No, let. En las tres formas se escribe igual, L-E-T. Ah, let. Sí, en este caso sí se pronuncia igual. Ahí va a depender, por ejemplo, en el caso de read, leer, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Esa es la única diferencia. En el presente o en el infinitivo se dice read, de leer, ajá. Y en el pasado o en el pasado participio es read. Como el color rojo. Ajá. Como el color red. Rojo, sí. Ajá, exacto. Pero de eso, la única manera es, en este caso, eso les quería enseñar. Antes que continuemos. Ayer les mandaba el enlace para que puedan acceder al diccionario. ¿Cuál era el nombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? All right, les mandaba el de Deep L, ¿se acuerdan? Deep L. Ajá, ahorita les muestro. Ok. Déjenme, les muestro acá en pantalla. Ay. Ok, ya lo encontré. Ok, en ese diccionario en particular, cuando ustedes lo utilizan, me parece que hay aplicación para celular también. Cuando ustedes le ponen, por ejemplo, acá, ustedes escriben el verbo que quieren saber cuál es el significado. En la parte de abajo les aparece, si primero les aparece, ¿qué es? Ajá, que en este caso dice read y luego dice... Verbo, right? Verbo. Entonces, entre paréntesis nos aparecen
dos formas de ese verbo. En este caso, la primera forma siempre va a ser la del pasado. Así como en el orden en el que nos aparecen los listados de los verbos. Primero aparece el infinitivo, segundo el pasado y el último es el pasado participio. Entonces, en este caso, en los diccionarios pasa lo mismo. Usted tiene la forma del infinitivo si lo busca en infinitivo, right? Por ejemplo, este read, usted escribe read y luego le aparecen esas dos formas del verbo en el paréntesis. Eso significa la primera es para el pasado y la segunda forma es para el pasado participio. Ajá. Entonces, si se fijan acá dice... se leen igual, perdón, se escriben igual, lo único es la pronunciación, porque se dice read, ajá, pero se escriben tal cual. Ahora díganme otro verbo. Hit. Hit, de eat. Golpear. No, eat, de comer. Ah, eat, sorry. Okay, eat, all right. Entonces aquí dice come, right? Y luego me voy abajo, y si se fijan acá aparece las dos formas de ese verbo. Primero me dice que es un verbo, right? ¿Por qué? De repente hay palabras que son verbos, pero que también pueden ser un nombre. Por eso especifica aquí que se refiere a un verbo. Entonces, en esta parte, usted tiene en el paréntesis la primera forma, ¿cuál les dije que era? Pasado. Pasado, ajá. Y la segunda forma, la que está a la pasado par, participio. El participio, por ejemplo, acá de eat, el pasado es el pasado simple, ate. Ajá. Y el participio es eaten. Ajá. Eaten. Por ejemplo, ¿este es un regular o es un irregular? Irregular. Irregular, right? Por ejemplo, si yo digo work, ajá, trabajo, trabajar, right? Me voy para abajo y aquí dice como sustantivo. Por eso les decía, hay palabras que no siempre solo son verbos, ¿verdad? Sino que también pueden ser un noun, puede referirse a un trabajo, a la cosa, o sea, el trabajo como tal y no a la acción. Entonces yo me voy a ir hasta donde dice verbo, right? Entonces, si se fijan aquí dice sustantivo, yo sé que no estoy buscando eso, sino que busco verbo. Entonces, acá dice verbo. Entonces, aquí veo en paréntesis y ¿qué aparece? Ajá. Como participio y pasado. De pasado. Ajá. Entonces, ¿cómo termina en ED? ¿Es un regular o un irregular? Regular. Regular. Ah, es un regular, right? Entonces, por eso a mí me gusta bastante este diccionario porque es bien completo. Para que usted pueda ver justamente esas diferencias. De repente acá les aparecen sinónimos, por ejemplo, este, labor, y otro, vea. Entonces, acá, por ejemplo, si buscamos otro verbo, drive, conducir, nos vamos para abajo, aquí dice, igual, drive como sustantivo, no, yo quiero saber el verbo, right? Entonces me voy hasta donde diga verbo, aquí dice verbo. En paréntesis aparece el pasado simple y el participio. El primero dice drove. Ajá, ese es el pasado simple y el participio es driven. Igual, si yo los quiero escuchar, ahí le doy a la bocinita, ¿verdad? Para poder escuchar la pronunciación. Así es que, así es, esta es una manera fácil, cuando usted tenga una duda, se va acá al diccionario y justamente busca donde diga verbo, ¿alright? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona? ¿O sí quedó claro? Yes. Yes. Okay, good. Alright, so now, vamos de regreso acá. Okay, so we can continue. And now, here we go. Okay, so now we have here a practice. Esta nos quedó pendiente de ayer, yes? ¿Se acuerdan? Yes, guys? Okay,
Vamos a verificar. Sí, ese es el que estaban haciendo, ¿verdad? Ok. So, the number two. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Tenemos... Ajá, we set the table. Entonces tenemos the table. Is. Are. Are o is. Is. Cuando digo the are. Table, es uno, es plural. Una. Singular, right? Is. Okay, is, right? Okay, good. The table is. Is. Set. Set. Con ed. Is. Con ed. Are you sure? No, doble t. Okay. By us. Okay, ¿están seguros? Vamos a ver. Set. No. Como verbo. Vamos a buscar. Okay, set. Vamos a ver abajo. ¿Tengo sustantivo? No, yo quiero verbo. Okay. ¿Tengo acá? ¿Cómo? Verbo. ¿Qué tengo aquí? El set. Ajá. Entonces, ¿es regular o irregular? Irregular. Ajá, es un irregular, se escribe tal cual. Ok, entonces siempre hay que verificar. All right. Ok, regresamos entonces. Entonces decimos: the table is set by us. By us. Ajá. En este caso estábamos viendo los, ¿cómo se llamaban? Him, us. Ahí se los possessive pronouns. Sí. Object pronouns. Object pronouns. Ajá, object. Esos se llaman object porque estamos hablando justamente de un object. ¿Se acuerdan que así le llamamos al complemento en las pasivas? Como object. Entonces, cuando utilizamos objects, también utilizamos ese pronombre para objects. Por eso se llama object pronouns. Entonces, hay que ver ahí la imagen que les mandé en el WhatsApp, all right? Entonces ahora tenemos, she pays a lot of money. ¿Cuál sería en pasiva? A lot of money. Okay, a lot of money. Are. Pays. Okay, a lot of money are or is? Is. Is. Yes. ¿Por qué sería No. Está hablando en general del dinero. Ajá, vaya. Si digo a lot of money, ¿es are o es is? Is. ¿Por qué es is y no es are? Porque es mucho dinero con... Ajá. Orlando. Es incontable. Ok. Digo, ¿mucho dinero o mucho dineros? Mucho dinero. Ok, be careful, all right. Entonces aquí tenemos a lot of money is paid. Okay, pay en el pasado participio. Paid. Okay, paid. Vamos a ver, a lot of money is paid her. By her, por her. Ella. Ajá. Por ella, by her. Okay. I draw a picture. A picture. Is. Draw. Okay. Draw en el participio. ¿Es irregular o es regular? Irregular. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué lleva al final? ED. 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 Like this. Sería drone. No, solo una N. ¿Cómo sería? Es. Ajá. IND. IND. A o I. Ajá. ¿Cómo se escribe? Vayan al diccionario, guys. Draw. Vamos a ver. ¿Cuál es draw? Déjenme que no me deja esta cosa. Vamos a ver. Drew. Ajá, vamos a ver. Draw.
el verbo dibujar. Me voy a ir aquí, sustantivo, no, verbo. Ok, ¿qué aparece? Drew. Drew. Drew es pasado o pasado participio. Pasado simple. Ajá, sí. Drew es pasado simple. Entonces, ¿cuál es el participio? Drew. Ajá, drawn. ¿Con? Drawn. N al final, right? Ok. Alguien dijo por ahí, es con N. All right. A picture is drawn by me. Exactly. Por mí. Ahora, they wear blue shoes. Blue shoes. Are. Y where. ¿Cuál es el participio? War. Vamos a ver. ¿Cuál es el de where? War. Ajá. Tenemos acá. Weren't. Con N al final, miss. Hay que tener cuidado con este. El primero, acuérdense, es el pasado simple. Y el último siempre va a ser el participio. Entonces, en este caso tenemos were para el pasado simple y weren't para el participio. Ajá. Entonces digo, blue shoes are worn by who? By them. Exactly. Good. Now, they don't help you. Don't help you. They don't help you. By them. Right. Vamos a ver. Help. Tiene que estar en qué forma. By you. Present teacher. En el present. No. Pasado participio. Help. Okay. ¿Y este es un regular o es un irregular? Regular. Ajá. Entonces. You are not helped by them. Okay. Ahora, he doesn't open the book. Is not open. No, porque no olvidemos el negativo, ¿ok? Es negativo. Is not, y luego. Open es regular. Uh-huh. Opened. By him. All right, good. Now. You do not write the letter. The letter. Is not. Ahora, write. ¿Cómo se escribe en el pasado participio? Writing. Wrote es para el pasado simple. Para el participio. Written. Ajá. The letter is not written by? By you. Okay. Now, does your mom pick you up? Pick you up, miss?
En este caso, como es una pregunta, ahí se pone complicado, right? Pero aquí sería are. ¿Y yo? ¿Y luego? Ajá. Are. You. Ajá. You. Are you. Pick you up. Pick. Pick. Ok, pick. En el caso de pick, pick es regular. Entonces. Pick. Ajá. Picked. Picked. Ajá. Are you picked? Picked up. Ajá. By you. By your. Your mom. Mom. Mm-hmm. What is mom? Esta es una manera. Es más británica que de Estados Unidos, pero es mamá. Mom. Como nosotros dijéramos mami, like that. Entonces dicen mom. ¿Y qué quiere decir eso ahora, Miss? Eres picked up, sería así como. ¿Cómo la puedo traducir para que suene? Let me see. Picked up, que la pasa a traer. Ajá. Recoger. Ajá. Are you picked up by your mom? Mm-hmm. All right. Recogida por tu mamá. Ajá. And then we have, does the police officer catch the thief? Y se lo llevó. Entonces, en este caso, sería is, como la de arriba, right? Is. Is the sheriff. Is the police the... Is the... thief, right? Ajá, el ladrón. Thief. Catch. Ajá, catch. Catch. Es regular. Ajá, entonces... Catch it. Ajá. Is the thief catched... By him. By the police. En este caso tenemos the police by officer. The police officer. Mm-hmm. Yes. By the police officer. Mm-hmm. Okay. Esto me confunde, teacher. ¿Qué le confunde? Por ejemplo, aquí yo creía que era by him. Sí podría ser by him, pero en este caso lo configuran para que usted utilice en este caso tal cual. Como dice acá, the police officer. Aquí porque ya directamente nos dice he o nos dice they. Pero cuando tenemos aquí, por ejemplo, mom o tenemos un nombre así, usualmente pide que usted lo escriba tal cual. Uh-huh. Ajá, esa sería la diferencia, pero en significado sería lo mismo. Ajá. Aquí podríamos poner by him. Aquí donde dice mom, by her. Uh-huh. Like that. All right, good. Gracias. And now we have another practice. Por si tenemos alguna otra duda por ahí que todavía anda rondando. Okay. Déjenme les. La aplicación la opción del verbo en Sorry? Pasado simple. La aplicación en la app no da no da como la sugerencia del pasado simple del verbo ni el participio. Solo da la forma. Really? No aparece. Solo la traducción. Sí. Oh, ok. Buen punto. Porque tendría que ser la versión de web. Uh-huh. Web. Ok, interesante. All right, thank you, Jason. Es bueno saberlo. So now, here we go. Let me go here. Vamos a ver si estamos pilas, guys. Yo sé que sí. All right, so here we go. So now we have sugar. Y vamos a iniciar con Gloria. So, Gloria, sugar in the north coast of Peru. Sugar are produced, is produced, are produced, or is produced. Produce la D. La D. Awesome. All right. Now we continue with Nelson. The emerald mine in South Africa.
And we have is founded, is found, are found, or are founded. Is founded. Is founded. Letter? A. A. Ah, what happened? Is found. Es un irregular, right? Okay. Now, people. People were gave. Ah, sorry. Reina, be ready. People were gave, are give, are given, are gave a lot of work daily in that office. Are they? People. Are? Gave. Are D? Gave. The letter D? Are you sure? People are gave? ¿Estás segura? Sí, sí. ¿Va a seguir su corazón? Sí, sí. No, sí. All right. Okay, let's go. Uh-huh, what happened? Okay, sí, people are... Ajá, hay que verificar el verbo. En este caso, given era el participio, right? Gave el pasado simple. Okay, now, researchers, investigadores. Vamos con Luis Ernesto. Researchers are noticed, is noticed, were noticed, or are noticed about the recent investigation. Researchers, investigadores. Sorry, tenía apagado el micrófono. Letter D. Don't worry. All right, let's see. Awesome. Now let's go, Carlos Armando. It is believed, is believed, was believed, were believed that the plane crashed in the Pacific Ocean. Is believe. Believe. Letter? A. This one is believe? Uh-huh. Are you sure? ¿Estás seguro? No. ¿Cómo está el verbo ahí? En la letter A. ¿Está en qué forma? ¿En presente, pasado simple o participio? Ah, believe. Presente. Ajá. ¿Y tiene que estar en cuál? ¿En él? Sad. Participio, right? Participio. Ajá. Entonces, ¿cuál será? Uh-huh. Si en la primera está en presente. Tenemos is believed. Literal. Was believed. Be. Ajá. Vamos a ver. Be. It is believed. All right, good. Now let's go to the next one. Let's see, Jason. First, the apples are picked, are picked, are picked. Esto está largo. Oh, are picked. And then we have they. Ah, sorry. Then they are cleaned, are cleaned, are cleaned, or are clean. And then we have, and finally, they are packed, is packed, or are packed. The last one. Oh, is that loud? Huh? The apples. Mm-hmm. Para la primera, todas son iguales, right? Are picked.
Ah, no, be. Solo la primera está en... Ah, ya. Yeah. La primera está en presente. Ok, letter B. B. Are cleaned. Y al final is packed. No, miss. D. Ah, D. This one. Ok, yeah. Let me check. All right. Are clean. Are packed. Are picked. Ok. La segunda. Ajá, dice they. Are clean. Okay. Pues no, si estaba bien en la B. La B, creo. Are you sure? Okay, let me check. All right, ¿qué pasó? El único que tenía todas con plural con R era la Z. All right. Yeah. Now, here we go. The films. Vamos a ver acá. Okay, Delia. The films are watched, is watched, was watched, or are watched. Teacher, the word films is plural. Yes, las películas. Okay. The films. Mm-hmm. Okay, letter D, are watched. Letter D. D, D. Okay, awesome. Now let's go with, let me check here, Jonathan. Daily, we are driven, is driven, was drive, or are drive. Teacher, what is daily? Diariamente. Daily. Okay. Mm-hmm. Daily. Letter A. A. Awesome. Now let's go, Judith. Goods and services is buy, are buy, are bought, or is bought. In each shop. Shops. Mm-hmm. Mm-hmm. You did? Are you there? Me ha apagado el micrófono. Es que no la veo. Ah. Okay. Letter C, miss. Letter? C. C. All right. Awesome. Now be ready, Leslie. Now we have emails. And received by most internet users are sent, or is sent. Letter A, are sent. Awesome. Now be ready, Maria. And here we go. Online newspapers and magazines is read, are read, are readed, or is readed? Letter A, creo. Okay, tenemos online newspapers and magazines, periódicos. En línea y revistas. Ajá. ¿Cuál sería? Quiero ver, sería... Es plural singular. Ajá, si digo periódicos, revistas. Es plural. Ajá. Entonces es read, letter D. Letter D. D. ¿El is lo utilizo con plurales o singulares?
Ay, se me ha ido, honesta, soy sincera. Les voy a dejar tarea extra para el fin de No. semana. Ajá, ¿is para singular o plural? Acuérdense, haga de memoria. ¿Singular o plural? No, este sería la letter C. All right. Okay, entonces, ¿is con cuál lo ocupa? ¿Singular o plural? Es singular. Ajá, right, okay. Sí, perdón. Entonces, vaya, pero si me dice letter C, cuando tenemos el verbo read, ¿es un regular o es un irregular? ¿A que le ayuda al público? ¿Es un regular o es irregular, guys? Irregular. Ok, el comodín, usted elija a quién le va a ayudar. que le ayuden cuál es la forma del irregular. ¿Usted elija a quién? Ah, dígale, ayúdeme ahí para... Hoy tiene comodín ahí. A Gloria. Ok, Gloria. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de read en el participio? Ajá, se escribe igual, solo es la pronunciación, right? Que es read. Ajá, entonces, ¿cuál es? Read. Okay. Let's check. All right, good. Thank you. Ya ves que sirvió el comodín. Okay, good. Now, let's go with, let me see, who else is missing? Luis Manrique está por ahí. Yes. No lo veo. Yes, miss. I cannot see you. Be ready, all right? The internet. The internet are used, is used, or is used. The internet, el internet. Ah, sería letter C. C? Is used. C. Is used? Awesome. And now let's go with the next one. Okay, está en general, guys. The milk. Y luego tenemos, ah, sorry, es pregunta, right? So we have, was the milk? It is the milk. Y luego tenemos, deliver or delivered to your house every morning. ¿Cuál es la respuesta, guys? In general. Ajá. Es un regular, deliver. Letter D, miss. Letter D. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? Yes. D. D. Okay, sí. Let's check. Awesome. Okay. And now the last one. Ya vamos a la última. Okay, we have the employees, los empleados, and then we have are on, is, ah, sorry, are paid on, is paid on, or were paid on. Are paid, miss. Letter B. Pero en este caso, el verbo pay, ¿cuál es el pasado participio? Paid. Ah, sorry, es letter A, miss. Es irregular, right? Yeah, so, ¿cuál sería? A. Are paid. Are paid. ¿Qué dice el público? Yes. No. No. ¿Están de acuerdo los demás? Yes. Right. Awesome. You see? Aquí el juego, ¿cuál es? Es usted se aprenda los pasados participios de los verbos, right? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer para garantizar, right? Okay, good. And now, guys, we have the last one here. Okay. Porque la práctica hace al maestro, right? So now let me send you here an exercise. Vamos a ver qué tan rápido lo podemos hacer. Quiero que se ayuden entre ustedes, ¿ok? So, nos vamos a ir para los breakout rooms y ahorita les mando el enlace en WhatsApp, ¿all right? So, be ready
Let me check. All right, let's go. Right, sentence. Hola. La tendríamos que hacerla. ¿Sí? Yes. Este, solo tenemos que el verbo cambiarlo al, al pasado participio. Ajá, seguir el esquema. Ahí les da, let me check. Les da las dos partes, right? Les da el object y luego les da el verbo. Pero hay que completarlo con el verbo be. Ajá. Oh. Ajá, según la estructura. Entonces la primera sería The documents. The documents are. Ajá, are. Y la forma del participio del print. Exactly. ¿Y cómo es regular? Printed. Exactly. Good. Okay, miss. Sin el by, ¿verdad? No, sin by. Okay, miss. Thanks. Okay, good. The window open. The window, is open. Open it, ¿verdad? Yes. Regular. Creo que, pero yo no sé por qué no puedo. Oh. Será que hay que throw is regular o irregular. ¿Qué número? Throw, number 5. Irregular. Teacher. Yes. Ahí está la teacher. Yes, I'm here. The car is más lenta que una tortuga. Teacher, no entendemos. Ajá, tell me. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a escribir en el passive. En este caso, déjenme ver aquí. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos da el object. Y nos da el verbo. Ajá.
Entonces nos vamos a crear la oración completa. Tenemos aquí the documents y después tenemos print. Entonces vamos a escribir la oración. ¿Qué es lo primero que llevaría la oración? Is a verb. Ajá, ¿lo primero qué es? ¿Es el verbo lo primero que va? Ajá. Según lo que ya escribimos, ¿qué va primero? El day, the. Ajá, ¿él? Auxiliar. ¿Auxiliar? No. ¿Qué será? ¿Han escrito ejemplos de lo que hemos de trabajar? Ajá. Estaba enojado, chulo. ¿Cuál sería el primero? No le he mandado, dijo. The documents. Okay. Lo primero entonces es el object, right? Ajá. Entonces escribimos the documents. ¿Cómo se llama the? The sería the. Un. El o los en este caso, los documentos. ¿Y the la palabra documents. De funciona como? ¿Cómo puede ser la, los, el, la? Ajá. Tiene diferentes significados, va a depender de cuál es el noun que usted tenga. En este caso, si tenemos documents, documentos. Entonces, pero, acá sería los documentos. Pero entonces, ella se llamaría, ella funciona como auxiliar, funciona como. Aquí se llama objeto. Ah. Ajá, porque es que prácticamente sería hablamos. Day. No, 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 estás hablando. El, o sea, el documento es un objeto en sí, es de lo que se está hablando. Entonces, el documento. Ajá, entonces piénselo usted así, es como que fuera una cosa, por eso es un objeto, right? Decimos object, porque por ejemplo usted dice the window, ¿qué es eso? Es un objeto, right? Una ventana. Si decimos the shoes, los the zapatos shoes. Son un objeto. The car, un auto. The litter, una cama o litera. Ahí tal cual. Luego the letter, la carta. The book, el libro. Ajá. Entonces es, pensémoslo así, como para que se nos haga más fácil de recordar. Como un objeto, right? Entonces, lo primero que yo voy a escribir en la pasiva es el objeto. En este caso tengo the documents. Ajá. Ese es mi objeto. Y luego dice que el verbo que yo voy a utilizar es print, o sea, imprimir. Pero antes de escribir el verbo, yo debo escribir el verbo be. Ajá. Entonces, si yo digo los documentos, ¿cuál forma? ¿Sería is o are? Are. Sería are, right? ¿Por qué es are y no es is? No, nada. Porque es a plural. Pero ya no sería print, singular. Porque print. Ajá, vaya, ahorita estamos hasta ahí. Después del objeto escribimos el verbo be. Verbo. Pero va a depender de cuál es el object. Si el object es plural, escribo are. Si es singular, o sea, solo uno, escribo is. Ajá, en este caso tenemos documents. Entonces termina con S. Entonces yo sé que es plural. Entonces digo the documents are. Ajá. Y luego tenemos print. Que print es el verbo. Entonces acá tengo que escribir el verbo, pero en el pasado participio. Entonces el verbo print es imprimir. Si yo lo busco acá en el diccionario, le pongo print. Ajá. Vamos a ver, en la parte de abajo dice verbo, ¿ok? Entonces es un regular, right? Porque termina en ed. Ajá. Entonces me voy y lo escribo. The documents are printed. Ajá. The documents are printed. Y ya tengo mi oración en el pasivo. Entonces ahora la número dos, ¿cómo sería, guys? The window is open. Teacher. Yes. Pero yo lo tengo así y estoy como, o sea, estuve probando y pues me aparece como errónea la respuesta. Ay, sí, tiene que ponerle el punto al final. Sorry.
Punto al final y tiene que ponerle mayúscula al inicio. Ajá. Al inicio, yes. Ajá. Entonces, the windows, como, ah, sorry, window, solo es una, right? The window is. The window is. Open en el participio. Ajá. Ahorita. Es un regular. Si es regular, termina en ED. Yes. Entonces, the window is opened. Ajá. Y pongo el punto al final. Si no ponemos punto, le va a salir mal. Uh-huh. Ok. Good. Okay. Continue. Hello. Hello. Tell me. El más paciente, disculpe. Don't worry. Tell me. Tengo duda con la número 5. Todas me salieron, bueno, la 5 me salió mala, pero no sé qué significa eso y en el traductor no me lo traduce bien, entonces no entiendo. Oh, really? Number 5? The leader. The leader. Ajá. Ah, la basura es leader. Ajá, la basura. Ajá. ¿Y luego? Luis me dijo que true es como tirar. Ajá. Entonces, ¿en el participio? Eso es lo que no. Es thrown, con N al final. Es irregular. Porque lo busqué y no me aparecía. O sea, sería solo la W, la N. Ya. Ajá. No le aparece, really. Let me see. Exactly. Throw. Déjenme ver aquí. Throw. Pero en el online sí aparece, por cierto. Mire, me aparece aquí. Ah, sí. Ajá, sí, aparece ya. Through en el simple, pasado simple, y thrown. Ajá, en el participio. Participio. Ok, sí, ya me salió bien. All right, awesome, thank you. Thank you, Miss. Let's go. Hello, hello, guys. Sorry, I forgot to tell you. Se me olvidó decirles que había que ponerle punto al final. Si no, se las iba a marcar todas malas. Pero igual. Es solo para que no se nos olviden las punctuation marks, right? Me marcó todo mal por eso. Ajá. Pero es el punto, so. Okay. Vamos a decir que it's okay por ahorita. Right? Okay, thank you, guys. ¿Ven que ahora, comparado con ayer, cómo se sintieron ahora haciendo los pasivos? Con esto mejor. Es complicado. Yeah, yeah, right? ¿Cuál es la clave? El verbo, right? Si usted sabe cuál es el pasado participio, easy, right? Super easy. Okay, good. Igual mañana vamos a seguir practicando, vamos a hacer otra pequeña práctica por ahí para que nos quede más claro todavía. All right, so now, guys, let me go to this part, and we go to page 16. Para los que lo tienen en físico, tenemos página 16. So now, here we go. En este caso, vamos a hacer el exercise que tenemos acá. Entonces, dice el primero, our company. Si decimos nuestra compañía, ¿es plural o singular? Our company. Singular. Plural. Plural. Singular company? Es. No. Singular. 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 Nuestra singular. Compañía. Ajá, singular, right? Singular. Entonces, tenemos acá, si se fijan, is, porque es singular, y luego tenemos el verbo en el pasado participio, que en el caso de consider es un regular, entonces considered. Ajá. Okay. Luego tenemos our products. ¿Es plural o es singular? Our products. Plural. Plural. Plural, plural, right? Plural. Entonces, ¿cómo plural. Es plural? ¿Es is o es are? Are. Are. Okay, good.
Entonces, el verbo es rate. Rate. En el caso de rate, es un regular. Entonces, ¿cómo rated. Lo escribo? Rated. Rated. Ajá. Rated. Our products are rated. The most popular. All right. So now, in number three, tenemos our customer service agents. Agents. ¿Es plural o singular? Plural. Plural. Plural, right? Y luego tengo perceive. En este caso es un regular. ¿Cómo lo voy a escribir? Perceived. Perceived. Ajá, entonces digo, our agents are perceived. Ajá. Son percibidos como los más eficientes. Ah. Okay. Perceived. Luego, the brand. La marca. Plural o singular? Singular. Singular. Singular, right? And then we have C. Y C es un irregular. ¿Cómo escribo C? Sin. So es el pasado simple. Sin. Sin. The brand is seen. Ajá. Okay. Is seen as the leader in the energy drinks market. All right. Now the company. No. No es un irregular. So it's known. The company is known. Exactly. It's known. Is known. Uh-huh. Con una N, right? As a major producer of shoes in the region. Now the last one. Our vegetables. Rate. Are. Uh-huh. Rate. Good. Are. Y rate es un regular. No. Rated. Rated. Uh-huh. Rated. Ya casi vamos a ver el pasado, so ahí vamos a aprender pronunciation, don't worry. All right, so we have our vegetables are rated as the least contaminated of the national market. All right, awesome. So now, here we go. Okay, so now guys, we're going to do an activity. And the activity is, tenemos, let me see, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 rooms. A cada uno de los rooms le va a corresponder una empresa. En este caso, son las empresas que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, Nike, Starbucks, LG, Samsung y Walmart. ¿Qué vamos a hacer? Yo, cuando ya nos vayamos a los breakout rooms, yo les voy a decir cuál les va a tocar, all right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir 5 líneas sobre la reputation of the company. Y lo vamos a hacer utilizando el passive voice. ¿Qué hablábamos de la reputación de la compañía? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿En qué consistía? Que es fundamental mantenerla. Ajá, esa era una de las claves, right? Entonces vamos a escribir de acuerdo a la compañía que nos tocó. Por ejemplo, si hablamos de Nike, usted me va a escribir 5 oraciones o un párrafo de 5 líneas donde utilicemos la passive voice hablando de la reputación de esa marca. ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer? Yes, miss. Yes, awesome. All right, entonces vámonos a los breakout rooms. Vamos a tener 10 minutitos. Vamos a ver si nos alcanza. All right, let's see. Okay, let's go. Nike. Hoy nos quiere mantener ocupados, teacher. ¿Por qué? Vamos muy rápido. Sí. No, es que ya es jueves. Por eso. Nike nos tocó. Ok, nos tocó Nike. Ok, let's go. Hello, nos tocó Starbucks. Hello. Starbucks. No nos ha informado. Ahí se los mando al chat. Starbucks. Now let's go to the next one.
Hello, guys. Nos tocó el G. Okay. El G. El G. Four. Hello, guys. Nos tocó Walmart. Walmart. Ahí se los mando en el chat. Walmart. Profe, ¿qué vamos a hacer? Van a escribir 5 líneas utilizando Passive Voice acerca de la reputación de Walmart. ¿Acerca de Walmart? Ajá. ¿Cómo percibe la gente a Walmart? ¿Cuál es su reputación? Digo algo bueno o digo algo malo de Walmart. Lo que usted quiera. Por ejemplo, puede decir los precios para utilizar la Passive Voice. Los precios son... Y ahí pones tú un verbo, right? Ajá, los precios son elevados, por ejemplo. O los precios son, I don't know. Ajá, y ahí la, así la vamos a construir, ¿okay? ¿Ok? Hablando de los precios, de la, ajá, cosas de la reputación, all right? Sí. Sorry, Samsung. Oh, me agarraron por allá. Okay. Sorry. Thank you. ¿Tienen alguna duda de cómo lo vamos a hacer? No, Miss. Está claro. Yes. Según lo que le entendía, que hablando bien de la marca, ¿verdad? Como usted quiera. Ajá. <Okay. risa> Ya. Okay. Ajá, pero de la reputación. Una mala. Right. Okay. Whatever you want. It's okay for me. Okay, Miss, thanks. Okay, good. Luis Manrique, ¿está aquí? No lo veo. What's happening? ¿Sí está por acá? Sí, aquí estoy. ¿Y por qué no lo veo? Queremos verlo aquí. Oye, estoy desde la compu, no puedo. Ah, really? Uh-huh. Sí. Ah, okay. Entonces, para empezar, sería The Company, Miss. O ahí tenemos que mencionar a la marca en sí. Si gusta, puede decir The Reputation, The Company. Uh-huh. Ajá, okay. Puede utilizar cualquiera de esos. Puede decir los precios, ajá, para que sea passive, right? Ok, Miss. Uh-huh. Ok. Ok, entonces. The Reputation of Company. Calidad y bienestar, calidad y bienestar con los productos. Ajá, ahí sí podría ser. Porque. Con el fin de brindar calidad y bienestar con los productos, más o menos, o no sé. Ajá, pero quizás más corta. Vaya, los Nike me gustan a mí, eso ya es corto. Ok. O podemos poner los Nike proporcionan comodidad, bienestar, o no sé. Está bien. Ajá, puede ser. Sería teacher, for example, special attention to General Sales. Estaba en mute. Ajá. Attention to. Special attention to General Sales. Ventas generales. Como
atención como especializada para generar ventas, ajá. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Solo que sería specialized. Ajá. Especializada. Ajá. Ah, ok. ¿Se las han dividido o cómo lo están haciendo? No, yo le estaba preguntando lo que más o menos he entendido. Ah, es que casi, ok. Es que casi no escucho porque está lloviendo bastante fuerte acá. Ah, ok. Sí. All right. En este caso, bah, déjenme les muestro aquí. Por ejemplo, podemos escribir. Como estamos haciendo passive, en las passive lo más importante es el object. O sea, la cosa, right? Entonces, en este caso, vamos a hablar de la reputation. Entonces, podemos iniciar diciendo, the reputation of, en este caso, ¿cuál les tocó a ustedes? Walmart, right? Walmart. Ok. Of Walmart, como es reputación, ¿es plural o singular? Bueno, plural o singular. Si digo es reputación. Plural. Si fuera plural, singular. Dijera. No, perdón. Singular. Singular. Okay. Entonces digo is, right? Entonces digo, the reputation of Walmart is. Es conocida, podemos decir, conocida es know. Y en pasado participio, ¿cómo es know? Known, right? Con N. Entonces digo, the reputation of Walmart is known for su ¿qué? Attention. Ajá, for its atención al cliente, customer service. Ajá. For its customer service. Ajá. Y luego puedo empezar con el customer service. The customer service, ajá. Si digo el servicio al cliente, ¿eso es plural o es singular? El servicio al cliente es plural o singular. Is. Ajá, is, right? Okay. Is. Entonces el digo, servicio al cliente is, ajá, is very good attention. Se puede, así. Ajá, vaya, en este caso voy a decir el servicio al cliente es bueno. Y aquí tengo que utilizar un pasado participio. Ajá, entonces sería un verbo. Ajá. En el caso de bueno es un adjetivo. Si es un verbo es una acción. Ajá. Entonces tendría que decir como. Ajá. Acción. Por ejemplo, el de arriba era conocido, known. Es conocido. Entonces ahora otra acción. Ajá. El servicio al cliente es. Ajá, ¿es? En español, bueno, no da. Ajá, porque es un adjetivo, bueno, más. Excelente, no. No es un verbo tampoco. No es un verbo. Ajá. ¿Cuál sería un verbo? Uh-huh. Sería más o menos un... No sé, pero, ¿ah? O sea, sí sé, pero. Piense. Sería más o menos. ¿Ah, con un verbo? Aparte de conocido. Verbo de bueno. Ah, bueno es un adjetivo, no puede ser bueno. Ajá.
No sé. Recuerdo que Jonathan estaba diciendo un verbo al inicio. ¿Cuál era el verbo que estaba usando en su oración, Jonathan? It's especially. Ajá, especializado, right? Entonces, en el caso de especializado, ¿cómo vamos a saber? Bueno, se va usted para el traductor y busca. Vamos a ver. Vamos a ir para acá. Entonces pone usted especializado, especializado, ok, y lo tenemos en español e inglés, ok, especializado, entonces tenemos que buscar donde sea como un verbo, ajá, entonces aquí mire, dice verbo, especializar verbo, entonces aparecen las dos formas. Ajá, entonces es un regular. Ajá. Entonces voy a escribir el segundo. Specialized. Specialized. Ajá, entonces lo que les mandé ya al chat, vamos a ver. Dice is, y ahí usted le va a poner specialized. Ajá, su servicio al cliente es especializado. ¿Mm? Y ahí ya llevamos dos. Así que solo nos faltan tres. All right. Continue. Ok. Gracias. Awesome. Bueno, quiero ver. Más que ni. Aquí no nos sale tiempo. Ya, ya no se tenemos acabó. Tiempo. Ay, ya. Con razón. Y nos apenas vamos a la segunda. ¿Por la segunda van? Ok. Don't sí. worry. Le voy a dar un poquito más de tiempo. Ok, Miss, gracias. Okay. Marca Nike. Hello. Hello, guys, ¿cómo van? Love it. Llevamos una. ¿Only one? Yeah. Sí. Yes. Ok, podemos decir, por It's ejemplo. Es difícil. I know, nos obliga a pensar al revés, right? Yes, ok, yes. En este caso podemos decir, por ejemplo, ¿ya mencionaron la reputación? No. Por ejemplo, decir su reputación, perdón, podemos ponerle la reputación de ¿cuál es lo que ustedes? Nike, Nike. Right? Nike. Ajá, la reputación de Nike es conocida por qué. Todo el mundo. Ajá, entonces alrededor del mundo. Ajá, como ajá. Una buena marca, por ejemplo. Y ahí ya la hicimos pasiva. Ajá. Alrededor yes. del mundo. Ajá, eso es como un complemento al final. Ajá. Ah, known. Ahí está. Ajá, is known. Ajá, es conocida alrededor del mundo. Around the world. Exactly. Teacher, la que tenemos dice, comfort is guaranteed with Nike shoes. Ah, it's guaranteed. Good. Ajá. Yeah. Good. Ajá, yeah. Okay. Es un okay. verbo. Otro verbo que podemos utilizar yes. es, por ejemplo, especializado. Nike is y especializado specialized. Okay. Hoy sí ya vamos. ¿Y ya como arrancamos. Patrocinio? Yes. Vaya ¿Sí? Dice en la ¿Cómo que así? Ya... Nike. Ajá, que patrocina. Pero en este caso puede poner usted. Atletas son patrocinados por Nike. Ah, okay. Ajá. ¿Y si pongo el fútbol es patrocinado por Nike? Ajá, también. Soccer yes. o soccer players. O solo que hay que especificar, right? Sí, sí. Si son equipos, ajá. Soccer oh. teams are... No sé cómo es patrocinado en English. Let me see. Patrocinado. Ah, sponsored. It's true. Sponsored. Es un regular. Ajá, es sponsored. Ahí se lo mando en el chat. Sponsored. Teacher, right, tengo good. Una pregunta. En este caso, Nike nos fungiría como el subject, como tal. Ajá, solo que en este caso lo utilizamos como object, como un objeto, right?
Nike como marca. O sea, para poderlo entender, tenemos que pensarlo como un object. Porque como nosotros en español no lo utilizamos de esa manera, right? Pero en inglés sería algo así como un object, pero usted sabe que tiene que utilizar el pasado participio. Entonces es, por ejemplo, si hablamos de la marca, ya de por sí es un object. Entonces digo, Nike es reconocido. Nike es, ¿qué más? ¿Qué otro dijimos? Es especializado en. Entonces todo va con el pasado participio. Gracias. Okay. Hello guys, ¿cómo van? Ya casi no termina, podemos. Jason. Really? Awesome. Sí. ¿Cuántas nos podemos lleva con tres líneas? Really? Only three? Okay. ¿Cuáles llevan? ¿Qué verbos han usado ahorita? Inspired. Ah, inspired. Nourished. Ah, okay. Yes. Nutrido. Sí. Treated. O treat. No puedo pronunciar todavía el participio. Okay, don't worry. ¿Cuál verbo es? De tratar. Ah, treat. Treated. Treated. United. O unit, algo así creo que es. Unit, de unir. Unite, unir. O unido, como Estados Unidos. No, unite with E-T. U-N-I-T-E-D. Ah, United. Pues sí, como Estados Unidos. United States. Porque right. Es que we united by one cup of coffee. Ah, okay. All right. We went. Went. We went the experience of coffee. Nosotros, we went. Ah, pero cuando ponemos el we, tenemos que especificar a qué nos referimos. ¿Cómo sería esa oración en español? Algo así como que nosotros fuimos la experiencia del café. O al menos así la imaginé yo. Ah, ok. We went. Entonces more puede than ponerle experience of coffee. Over. Ah, ya ahorita la estoy leyendo. Ok, y en ese caso podemos poner la experiencia de nosotros. No, pero la experiencia de café fue inventada por nosotros, por ejemplo. Entonces okay, ahí digo. ¿Juan Valdés dónde se quedó? The experience. Es que Juan Valdés es muy nuevo, creo yo. Ok, entonces decimos the experience of coffee y luego, como la vamos a decir en pasado, ahí sería was invented or was created, sería en este caso. The experience of coffee was created by us, por nosotros. Ok, created. Sí. The experience of coffee was created by us. Yes, exactly. Okay, thank you. All right, good. Thank you, Miss. Okay. Was created. Le falta como una, yes. Una quizás sí. Le falta, ¿verdad? Como okay. Una sí. Good. Okay. Was created by us. Okay. Yo tengo 50 años. Teacher, hello. 54. Teacher, we are going to read the sentence, or you could be checked now. Ah, yes, I can check them. Okay. Gloria writes, but she has a duda. A doubt. Okay. Yeah.
if it's okay, the sentence. Okay. The sentence say, my TV is been LG for many years. It's okay. Mm. O TV has been. Es que estábamos. Ajá, okay. Solo que en este caso sería pasado perfecto. Okay. Solo que, let me see. Okay. En este caso, lo que podemos hacer es hablar más para que ustedes tengan como ese contexto de la reputación como tal. Entonces, mm-hmm. por ejemplo, podemos decir la reputación del G. Ajá. Y ahí mm-hmm. agregamos, ajá. Es conocida, entonces ahí va el verbo be is y luego conocida en el participio known. Known. Ajá. O sea que nosotros nos complicamos. Yo creo que sí. Estamos hablando sure. de todas las and maravillas. We, and, we uh-huh. Este, Judith writes, AG is always discovers new ways to keep us with most innovative products. Innovative. Ay, sí, pero como yo acabo de venir, no puedo ver. Okay, ¿me lo mandan otra vez? Déjenme verlo entonces. Péguelo otra vez, please. Para revisar. Espérenme, estaba copiando otra cosa y copié lo teacher. Que... this is my... AG is funded to provide good service. Ajá. Uh-huh. It's okay. Ajá. Es fundada para proveer de buen servicio. Okay. And LG is given jobs many people. Ajá. Pero ahí podemos poner mucha gente... Has, ay, solo que ir pasar. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. LG is caemos given. En lo mismo. Okay. Ajá. And this LG is had warranty on your products. Ajá. Ahí podemos poner la garantía, the guarantee of the products is la garantía de los productos es. Ah, no, podemos poner los productos. Son garantizados, entonces ahí le ponemos the products are guaranteed by LG. Ajá. Por LG. Entonces podemos, porque Judith puso acerca del sistema operativo, entonces podemos poner operating system. Ajá. Es conocido. No, ajá, uh-huh. porque bueno, because uh-huh. it's good. Ajá, ya. Yeah. Entonces okay. ponemos it's known. Uh-huh. Okay, good. Ahí está. Hello. Hello. A question. Ajá. Le voy a leer una oración y me dice si es has o his o es is. Okay. The company has always been innovative. It's good, pero es otro tipo de oración. Okay. Yeah. Podemos poner, por ejemplo, la innovación es, ajá, es reconocida. Ajá. Pero quitamos compañía. Ajá, ahí puede ser. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué era? Borré caseta. The company has always been ajá. innovative. Ah, the innovation. Ajá, la sí. innovación. Entonces pone, the innovation is recognized. Reconocida, así hemos dicho. Pues así nos dijo usted. Ah, okay. Ajá. Es reconocida. Ajá. Okay. Ahí le puede poner por nuestros clientes, por ejemplo. By okay. our clients. Uh-huh. Oh. Our clients. Entonces, esta tampoco sería así, Mix. Which one? The company has manufactured model of phones. Mother? Of phones? Que la compañía fabrica
O a la compañía es the company has manufactured many models of phone. No sé si me no sé, bueno, ¿qué, qué es lo último? Phones. Ah, cell phones. Ah, ok. Yes. Entonces, solo le damos vuelta. Entonces le vamos a poner modern cell phones have been, sorry, are, ¿cuál es la palabra que usaron, el verbo? Manufactured, ajá, are manufactured by the company, por ejemplo. Okay. Ajá, solo le vamos a dar vuelta para hacerla fácil. Oh, es cierto, la estaba poniendo en presente. Ajá, y la estaba poniendo con otro tiempo gramatical. Ajá, exacto. O sea, estamos usando los verbos en pasado, pero lo estamos poniendo en otro tiempo. Sí, exactly. All right, good. Okay. Ah, pues entonces vamos a modificar las otras, entonces. Sí. Hello, guys. ¿Cómo van? ¿Hicimos otra más? Yes. Hello. Hello. ¿Cómo va? ¿Finish? Hice... Ajá. No sé si está buena. You bow for like money. Let money. Okay, you, can you repeat? You bow. You bought. Ajá. Compra. Comprar. Ajá. Ajá. A love for little money. Ah, okay. Tú compras mucho con poco dinero. Ajá. Sí, estoy... Aquí lo que podemos hacer es le damos vuelta. Muchas cosas son compradas con poco dinero. Ajá. Entonces decimos, a lot of things are bought with less money. Le vamos a poner en este caso. Ahí se lo mandan en el chat. Ah, ok. Es ajá, entonces que, lo único que es, le damos vuelta. Ajá. Es que está como en otro concepto, porque yo lo estoy entendiendo como que estoy promocionando, pero usted está como que como algo con lo que cuenta la empresa en sí. Ajá. Es ajá, así. En este caso es porque es en la voz pasiva. Ajá, entonces acá, por ejemplo, decimos... muchas cosas, entonces hablamos del object primero. Entonces decimos muchas cosas y luego son compradas con menos dinero. Ah, ahora sí. ¿Hoy sí? Ya, sí, sí. Ok, good. No se preocupe que creo que a todos los grupos les pasó lo mismo. So, eso es lo interesante de esto. Aquí nosotros construimos de ser. Ok, primero es el objeto, luego el verbo y luego el complemento. Ajá, exactly. Y siempre con el verbo be, en este caso porque las estamos haciendo en presente. Por eso utilizamos is o are. Ah, ok. Yeah. Ok, good. Hoy sí, let's go. Hello, guys. Welcome back. Okay. Hello. Hello, hello. All right. Ya me doy chance de arreglarlo. Ya la arreglaron. Okay. Solo sí. Uno arreglamos. Only one, really? Yeah. Okay, don't worry. All right. ¿Sí se fijan? ¿Por qué hacemos el ejercicio? Porque cuando hacemos solo los ejercicios así de ya está lo que vamos a hacer... es más fácil, right? A pensar cómo es que lo tengo que estructurar, porque siempre seguimos pensando en la activa. Entonces, darle vuelta a esa situación es un poquito complicado, pero creo que ya bastante vamos entendiendo, right? Good. Entonces, del equipo de, let me see, de Nike, ¿me comparten una oración?
Yes. Nike team. Ajá. Is how you choose? Comfort is warranted with Nike shoes. Sorry, can you repeat? Comfort is warranted with Nike shoes. All right, awesome. Now let's go team Walmart. One sentence. El team Walmart. Ajá, team. Solo una, come on, guys. Hello, guys. Solo que la lea la que usted puso, teacher. All right, the example. Okay. No, pero usted me la dijo, yo solo le ayudé. Ajá. A lot of teens are involved. Uh-huh. Way less money. All right, good. Thank you. And now let's go team LG. Let's go. Only one. Yeah, the products, only one. Uh-huh. The products are guaranteed by LG. All right, good. Now team Starbucks. Let's go. Starbucks. Okay, the experience of coffee was created by us. All right, good. And now, thank you. And now let's go Samsung team. The cell phone models are manufactured by company. By? Company. Our company. Or the company. La compañía, nuestra compañía. Uh-huh. Our company. All right. Okay, good. And now let me check. Creo que era el último, yes. All right, yes. Good. So continue practicing, guys. Don't forget. Okay. Now, let's go to the next part. Por cierto, ¿les quedó alguna duda sobre el ejercicio? Yes, no. Everything clear? All right. So now, muchas here we dudas, go. Dice. Muchas dudas y pocas respuestas. Claro. All right. El silencio dudas? Habla por todos, dice. Oh my God. Claro, no me diga chata. Eso. Claro, como lo chata. Oh my. All right. Espero que no y solo sea el momento, right? Como que necesitamos dos clases más de esto, mis. Tomorrow, so don't, no me vayan a faltar, ok, vamos a hacer otro repaso mañana, so don't worry, all right. Yes, yeah. Yo me confundí porque yo seguí el modelo de los ejemplos anteriores. Ajá. Por eso yo la hice, la estamos haciendo de esa manera. ¿Con cuáles ejemplos? De los que... De los de anteriores. Decía, ajá, the company is more, por ejemplo, as mejor producto de shoes en la región. Entonces, ajá, por eso nos dejaron guiar, pero usted después nos dijo que le dieron vuelta, entonces ahí me confundo. Yo. All right. Ok, ahí siempre lo que tenemos que pensar es con el object. Ajá. Siempre visualizar cuál sería en este caso el object. Uh-huh. Eso es lo básico, right? Pero vamos a seguir practicando, don't worry. Ok. So now, here we go to the next part. Y les comparto aquí. Déjeme. Ah. All right. So we have this one here. Okay. Y tenemos acá, en este caso, let me see. Okay. So we have this one here, and it's about the mistakes. Sí, esta no estaba repetida. No, let me see. No. All right. So we have this one here. Mm-hmm. So we have to correct the four mistakes. Siento que esto ya lo hicimos, ¿no? No. 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 Es cierto. All right. Okay, so now we have the first one here. Esta es para corregirla relacionado a los, ¿cuáles? A los infinitivos. Infinitives. Okay. So now we have the first one.
The company's mission is to distributing top quality office supplies. ¿Dónde está el error? Where is the mistake? ING. The company's mission is to distributing top quality office supplies. Y estamos hablando de infinitivos. Dios. En the verb in ng, ng. Ajá, ¿cuál? To destroy this, ¿cómo es? Distributing. Yes. Okay. Ajá. ¿Cómo tendría que ser? En vez de it's distributing. Distributed. Okay. Distributed. Are you sure? I think. It's two, no. In base, en distribute. En la. Si tengo base two. Form. Base form. Ah, en la base form, right? Base entonces form. Tengo distribute. Distribute. Ajá. So we say the company's mission is to distribute top quality office supplies. Okay, good. All right. Now, in number two. ¿Hay error en la número dos? Our vision is to become... Sí, en el it. Ajá. Our vision, it, to become the leaders in the telecommunications sector. Is. All right. The mistake is this one, right? ¿Por qué? Right. Is. Okay, en este caso es? Is. Ajá. So we say our vision is. Mm-hmm. Now in number three. We exist for to provide integrated logistics services. We exist for to provide integrated logistics services. And for. Uh-huh. Ese for. Tenemos dos ahí. Dos prepositions, right? Yes. Entonces to. Digo. Ay, sorry. Solo es to provide. Mm-hmm. Okay, now. In this one. Our goal is be recognized as the number one dairy producer. To be recognized as the number one. Mm-hmm. Good. And now the last one. Rex ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. To become. All right, awesome. No se nos ha olvidado, you see? Good. Now, in this case, okay, les voy a dar a elegir. ¿Cuál de los dos quieren hacer? ¿Quieren escribir cinco oraciones? Let me check. Ajá, cinco oraciones utilizando estas palabras para hablar de sus responsabilidades. ¿O quieren un crucigrama? Crucigrama. Good. Okay, entonces vamos a hacer el crucigrama. En este caso va a ser acerca de los values at work. En este caso aquí tenemos el crucigrama en la parte... Ah, ok. Aquí tenemos las palabras, ok, que vamos a ver dónde encajan por acá. La primera palabra, ¿cuál es? Empathy. ¿Qué significa empathy? Empatía. Empatía. Okay. Responsibility. Responsabilidad. Honesty. Honesto. Innovation. Innovación. Loyalty. Lealtad. Lealtad. Leadership. Liderazgo. Liderazgo. Punctuality. Puntualidad. Efficiency. Eficiencia. Integrity.
Integridad. And respect. Respeto. Okay, good. So, vamos a ver cuál de todas esas es. Tenemos el down. ¿Qué significa down? Bajo. Ajá, y across. Cruzando. Ajá, en este caso horizontal, right? Okay, yeah. So now, let me send you this one. Creo que lo van a ver mejor del manual directamente. Está en la página 17, okay? Yes. So now, igual, let me see. ¿Todos tienen acceso al manual? Yes. Yes. Ajá, porque se va a ver borroso si se los mando porque no está tan buena la imagen. Ok, página 17, ok. So check that and then we come back in 10 minutes. So let's go. Page. Yes. Es de ir armando. Yes. Yo tampoco. Mis carecemos del manual. Ah, really? Ahorita se los reenvío en WhatsApp. Thank you, Miss. Okay. Check here. Es que a mí no me llega mi correo institucional y ahí lo imprimo. No sé por qué no me llega. Ok, ahorita ya está cargando. Quizás porque lo mandas como link. No, me percaté de enviarlo como PDF porque los anteriores sí los enviaba, pero no sé, quizás por el tamaño no me llega, no sé. Se pone rebelde. No. Ah, alguien lo envió también. Ah, pues eran varios los que no lo tenían. All right. Ya está en WhatsApp. Okay. Página 17, don't forget. Number 3, doing something well, and if lo tengo. La primera. Down. Begging five. Don't cross. To your friend, family, principal, etc. Tenemos que leer, por ejemplo, la número uno. La número uno, doubts. Se lo traduzco. Voy, quiero ver. Sería empatía. Ahorita sería la trepa. Okay. Miss. Yes. Ninguna de las palabras se va a repetir, todas encajan cabal. Ya, se supone. Okay. Se supone. Okay. Okay, la 3. Doing something. Quiero ver, ahí sería como que eficiencia. Porque dice hacer con eficiencia. Vaya, pero es que la primera yo sigo pensando que es loyalty. ¿La primera? Sí, porque es que habla de fidelidad. Lealtad. Yeah, loyalty. Loyal. Lealtad. Ser fiel, dice. Yeah. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Es leadership. Creo que leader. Pero es en la sabe. 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Sería le are there. Dealership, sí. Le are there ship. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, ahora vamos con la 5. Dice the introduction of new ideas. Leadership. Number 4. Veamos el, busquemos el 1 porque ya tenemos a este, para poder llenar este. El 1 es 2, 4, 6, 7. 7. Being faithfully faithful to your friends, family, principles, etc. Lealtad, loyalty. Loyalty. Sí. Mm-hmm. Loyalty. Mm-hmm. Ajá. Sí. Me pican los piojos. Porque está pensando. Dos. Ahí se activan. Pensando. Sí. Dos, dos. Terminante. Respeto. La creencia de que algún niño debe ser lastimado, tratado con pureza. El respeto, respeto. El number, no, for me, number 7 is integrity. ¿Qué número? Number 7. Integrity. Me perdió el 7. Ah, cuesta ver los números. Sí. El 2 me salió a mí que era respeto, respect. Respect. Uh-huh. Es como grueso. La creencia de algo o alguien no debe ser como lastimada. Harlem. Harlem. Rudely es lastimado. O como tratado, como, no sé, como con dureza, frialdad. ¿Sí? Es como respetar las creencias, ¿no? Dice la creencia de que algo o alguien no debe de ser perjudicado y tratado con rudeza. Quizás no. Empatía. Porque de responsabilidad, honestidad, eficiencia, innovación, respect, es de respeto, ¿va? Ajá. O respeto, porque creo que sí da. Integrity. Porque empatía no creo. Empatía. No, no, empatía no, no tendría. Es respect, ¿verdad? Yes, respect. Respect. Sabía la dos. Respect. Yeah, respect. La otra es hacer algo bien y eficazmente. Creo que dice que sin perder dinero o tiempo, ¿va? Ya. Mi energía es. Dinero, tiempo o energía sería hacer algo bien sin perder eso, como responsabilidad o puntualidad. No, puntualidad no, ser responsable. La número 5 en esa misma línea, creo que dice como quizá un liderazgo. Pueda.
Porque la otra es como introducción. Ajá. Dice sí, introducción no. De nuevas ideas, creo que dice. Nuevas ideas. Najib. Número 3. Sí, creo que dice nuevas ideas. Bueno, no nuevas ideas. Introduction of new nuevas ideas. Método. O invención, invento, va. Invenciones, ya. Yes. Cuando decimos algo nuevo, ¿cuál de esas es un sinónimo de algo nuevo? Innovación. Yes, innovation. Exactly. La 7, me imagino que dice. Esa sí es de honestidad, creo yo. Porque dice ser honesto y justo, creo que dice. Yes. Ser honesto. En coordinación bajo principios moral. According to the moral principle. Sus creencias. Ah, pues la 7 creo que es honestidad. La 5, innovación. La 3 sería como puntuality. La 2 ya la tenemos y la 1 también va. Sí, sería La 5. Vamos por la 4. 6, 8, 9, 10. La 5, en la 5 me quedé. Introducción a nuevas ideas, métodos e inventos, invención. Yo creo que es innovación, va, teacher. Yeah. Innovation. La 5 es innovation. Toda la línea, esa ya la llevamos ahí. Ya la tenemos, creería yo, Jonathan. Sí, sí. Okay, good. Y ahí sería entonces el 4. Ah, ya casi. Ya casi, mis. Ya, yeah, the time's up. Ya se acabó, diez. Actually. ¿Por cuál van? En la 10. Ah, good. Awesome. Dice, the quality of being fair and truthful. La cualidad de ser justo y... Y veraz. Justo y... Truthful. Es que no es veraz. Como verdadero. Truthful. Y real, podemos decir. La cualidad de ser justo. Innovación. No, no, no puede ser innovación. No, no, porque dice la cualidad de ser justo. Y era honesto. Yes. Ajá, honesto. Yes, yes. Honesto. Good. Sí. All right, now we can go. Yes. Saludos, Ale. Está tiempo, mis. Hello, what happened? Hello. ¿Qué pasó, Leonardo? Justo tiempo terminamos. Ah, ya. Yeah. Justo tiempo terminamos. Awesome. And the others, did you finish? ¿Se yeah. lograron terminar? Finish. Yes, we finished. Awesome. All right, team. So now, before we say goodbye, okay, mañana yo tengo, bueno, nosotros ya tenemos los temas y todo como lo debemos de dar, pero quisiera incluir algún refuerzo de algo que ustedes consideren que necesitan reforzar, valga la redundancia, right? Entonces, quisiera que me dijeran ahora para abordar esas cosas mañana. Ajá. ¿Algo que han identificado, guys?
Creo que sí, me conecto. Pasado participio, ok. Sí. Yes, Tisha, yes. Bueno, Luis dijo que quería dos clases, así de que. Necesito dos más clases. Good. Ok, pasado participio. Ok, good. Entonces, igual, ustedes saben que a mí me gusta enviarles ejercicios para el fin de semana, así que igual les voy a enviar el día viernes, o sea, mañana. Y voy a abordar entonces más sobre esta parte del pasado participio, ya que me indican, ok. So now, before we check the attendance, let me see. María, ¿se puede quedar para la one-on-one? Yes. ¿Finalizar? Good. All right, awesome. Okay, guys, so let me check the attendance, okay? And here we go. Ada Concepción Romero. Carlos Armando Carpio. Deborah Carlos Armando Carpio presente. Okay, Débora Yamilet Campos. Present teacher, solo que no puedo encenderle la cámara, pero aquí presente. Okay, Delia Pastora González. Present teacher, good night. All right, good night for you too. Dennis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Yes, miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Jonathan. Jonathan. Present, present. All right. Karina Abigail Pérez. Carlos Armando Carpio. Present, dos veces. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Judith Ivette León. Present. And Leslie Elizabeth Cornejo. Present, teacher. Okay, thank you. So now let me go here. Okay. So thank you guys for staying. Have an amazing night. Que disfruten su viernes mañana. See you at bye night. Bye. Okay. Good bye. Good night, teacher. Bye. Good night. Sweet dreams. Night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye. Good night. Solo María se queda conmigo. Right. Okay, María. Este es su espacio por si usted necesita aclarar alguna duda o quiere hacer alguna consulta. Así pues que usted dirá. Que, así como dice un compañero, sí, me está costando un poquito el pasado participio, soy sincera. Okay. Y quizás porque no me cabe chance, como usted dice, de aprendernos los verbos. Los verbos. Okay. Soy sincera de que yo al principio no le había sentido esta clase. Yeah, I know. Sí, sí, sé que se pone un poquito complicado. Sí, realmente sí, porque como, o sea, yo no lo voy a decir que quizás no en mi bachillerato lo vi, pero hace un buen, entonces y yo no recordaba sinceramente. Pero si usted dice que deje ejercicio, pues ahí voy agarrándole el hilo. Espero okay. Ponerme hacia el día, ¿va? Porque sí, es que he andado un poco distraído, entonces lo pude notar. Okay. Pero sí, lo siento. Sí, es que solamente quería decirle algo. Dios. Fíjese de que ya a veces me digo que estoy como de oyente. Ajá. Porque aquí donde yo vivo, yo sí me puedo conectar a veces a las 8 y a veces vengo un poquito tardecito. Uh-huh. Pero me toca salir a traer a una persona a la carretera porque ya viene noche. Entonces ay, sí, voy manejando, ajá. Entonces a veces por eso le digo que voy a estar unos 10 minutos de oyentes, porque en lo que voy y regreso. Ah, ok. Oye, así sí, uh-huh. Si alguna vez le digo, porque a veces sí, justo cabal cuando voy a empezar la clase, me dicen, ya puedes venir por mí. Sí, oye, me imagino. Pues, ok, sí, don't worry. Por eso uh-huh. Le hacía esta mención, porque sí, yo trato de participar, aunque me equivoque. Yo participo. Ese es el punto, ¿verdad? Al final todos sí. Estamos aprendiendo, así que no hay problema. Sí, y la verdad me gusta cómo hace de que nosotros mismos hagamos las cosas, porque así nos equivocamos y usted nos corrige. Sí, eso es lo ideal. Si usted no lo hace,
no lo va a aprender. No es lo sí, mismo pues. Solo ver un video, ¿verdad? Que no. Nosotros hacer las cosas. Sí, porque ya ha pasado a veces que yo no he preguntado y me quedo con aquella duda de qué era aquí, ¿verdad? Ah, sí, pero sí, realmente. No, no sí. Se quede con la duda. Usted pregunta. Ay, que a veces me da pena. No, para nada. Aquí usted sabe que todos estamos aprendiendo. Aquí nadie sí. Nace aprendido. Yo ya tengo, ¿qué? Serán 11 años quizás que desde que empecé a estudiar y sigo aprendiendo. Así que todo es un proceso. Así que no se preocupe. Pues, yo lo veo imposible que me entre tanto en clases. Créanme. No, para nada, y usted tiene que decir, porque todo empieza por la mente, usted tiene que decir, es fácil, yo lo voy a aprender, de alguna o de otra manera lo voy a aprender, igual, si usted lo piensa, llevamos poquito tiempo, así es que no hay que desesperarnos, todo es un proceso. Una consulta, ¿algún libro que usted me pueda recomendar que yo pueda ¿un libro? Descargar? Hay no plataformas, sé. Lo que puedo hacer es enviarle, me da buena idea, ok, eso les puedo enviar el día viernes sobre plataformas donde hay ejercicios, entonces es más fácil, por ejemplo, tengo como, creo que hay como tres que son como desde lo más básico, entonces cuando usted va a la tabla de contenidos de la página, le aparece desde lo más básico hasta lo más complicado, entonces de esa manera usted puede, si se le olvida algo, no está segura, puede regresar y a verificar el tema. Sí, porque siento de que ahí sí me ayudaría mucho, porque el módulo pasado, le voy a ser sincera, sí estuve, pero un poco porque estaba en mi proceso de tesis. Entonces ya habían veces de que yo tenía reunión de mis compañeros y como ya me iba a defender tesis, créame que yo le ponía más interés a la tesis que a la clase, estoy sincera, pero porque eso, o sea, era para allá. Pero gracias a Dios, ya salí de eso, esperando graduación. Y qué bueno, felicidad. Sí, gracias. Entonces, por eso fue que yo el módulo anterior sí le puse atención, pero que... ¿Y de, ¿y de esos temas siente usted que algo le genera dudas? ¿O tiene, o necesita como repasar algún tema en específico? Fíjese de que por eso le decía de algún libro o algo, porque como uno empieza desde lo más básico, entonces como que iba retroalimentando, iba recordando lo que ya le enseñaron, entonces por eso le estaba preguntando eso, porque sí quedé algo así medio en duda con eso de que habían temas que sí se me hacía un poquito de... difícil, pero igual tenía que ver lo de la tesis, no podía estar. Sí, así sucede. Entonces, fíjese por que, eso. Fíjese que en ese caso, realmente acá, bueno, a nosotros nos dan los temas que debemos impartir, entonces no siempre van en el mismo orden que están en un libro o en una web, porque van así. Entonces, lo que yo puedo hacer es como, me acuerdo de lo que vimos del módulo anterior, por ejemplo, lo más básico sería el presente simple y el continuo, todo lo que tiene que ver con la estructura. No sé si fue el continuo que yo lo confundía, creo yo. Entonces, ese fue. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a enviar ya directamente, aparte de las plataformas, le voy a enviar el día de mañana, después de la clase, los links para que podamos repasar. Le voy a enviar videos. Voy a preguntar de manera general. Bueno, igual se los voy a mandar a todos en el grupo. De repente alguien le sirve. Con videos que, donde explican así punto por punto para que si usted tiene chance el fin de semana, los pueda ver. Entonces así le mando video y le mando ejercicios. Ok, me parece perfecto, me ayudaría mucho. Sí, porque realmente si esos dos tiempos no los tenemos claros, ya esto que estamos haciendo ahorita sí se vuelve más complicado por lo mismo. Sí, así es, ay, muchas gracias. Ok, ya sabe, entonces ahí me deja tarea y yo después le dejo tarea mañana. Está bien. Y por cualquier cosa, usted no tenga pena, no diga, ay, van a decir que siempre pregunto. Usted pregunte. Es peor si nos quedamos con la duda. Así es que mejor preguntar. Recuerde que igual de repente sucede que alguien no pregunta por lo mismo, que dice, ay, no, van a decir o tal cosa, ¿verdad? Pero de repente hay dos o tres que tienen la misma duda. Entonces, y uno solventa los tres. Exacto. Así es que usted pregunte, oiga.
De okay, eso no, no tenga pena. Okay, okay. Gracias, entonces. Okay. Bueno, la dejo descansar entonces. Nos vemos mañana. All right. Bye. See you. Good night. Bye. Good night.